Pero cuando haces la comparativa de acuerdo a su tasa por cada, eh, cada 100.000 habitantes, efectivamente, de las regiones que tenemos aquí con mayor eh, incidencia negativa es Valle Cerdán en la parte de homicidio doloso. Uh -huh. Cada delito tiene un escalón diferente. Pero homicidio doloso, sí, ahí entra Valle, Valle Cerdán. Valle. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de Oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. noches a nuestros amigos de la Jornada del Oriente, los saluda de nueva cuenta Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. Eh, eh, queremos darle la bienvenida esta noche de domingo al director del Instituto de Gestión y Administración Municipal, Juan José Hernández, eh, es ya una persona que pues nos apoya constantemente en estos, compartiéndonos estos análisis sobre seguridad pública que realiza en el estado. Buenas noches, director. Hola, Paty. Hola a todos los que nos ven desde sus teléfonos, computadoras. Muchas gracias por la invitación a la Jornada de Oriente y aquí estamos presentes. Gracias, director. Eh, pues nosotros siempre que tenemos la oportunidad de tenerlo en este espacio, comentamos con nuestros, eh, con nuestro auditorio que eh, pues la labor que realiza el instituto es muy importante porque eh, a mí me parece muy importante hacer énfasis en que es eh, pues de los muy escasos organismos en el estado que hacen análisis de la incidencia delictiva y bueno este tema de la incidencia delictiva ha cobrado mayor importancia este pues de hecho durante el inicio del año esta semana que concluye desafortunadamente eh, pues este sábado eh, vimos el hallazgo de, de dos cuerpos de niños en oaxaca en una carretera de oaxaca eh, de 10 y 12 años, y Puebla pues, no es ajeno, director, a esta circunstancia. Eh, desafortunadamente también tuvimos hechos violentos esta semana, en el caso de Ciudad Cerdán, eh, mujeres que van a un baile popular al municipio de Esperanza y que pues resultan muertas al siguiente día, asesinadas con arma de fuego. Eh, tuvimos el caso del multiomicidio en Libres. Eh, donde igual estas personas se habían reportado como desaparecidas: tres hermanos, una mujer, otra persona que parece ser ajena, y pues resultan eh, los cuerpos sin vida. Y director, pues resulta que el, el fiscal del Estado, Gilberto Higuera, pues reconoce en su conferencia de prensa eh, que, da, que ofrece todos los jueves que eh, son grupos que se disputan las plazas. Eh, tanto de Ciudad Cerdán como de Libres, y también reconoció una disputa en la zona de Texmelucan, en donde igual dos mujeres, eh, pues que no tenían nada que ver con un enfrentamiento entre grupos armados, tienen la, el, pues la mala suerte de pasar por la balacera y pues pierden la vida al alcanzarle las balas. Entonces, en ese sentido, cobra mucha importancia que usted nos pudiera eh, mencionar, director. ¿Cómo, cierra, ¿Cómo cerró perdón, el Estado en, en materia de violencia, de delitos en las regiones, por favor? Claro que sí, Pati. Eh, aquí es algo, hay algo bien importante que remarcar y que es, es muy crítico en el sentido de la disputa que precisamente se indica por parte de las instituciones. Esta disputa territorial ha existido aquí, aunque diferentes autoridades han dicho que no. La realidad es que existe, que es un factor de riesgo y un peligro, obviamente, pero que a su vez esto genera impactos negativos en las diferentes regiones, en los diferentes municipios y que de alguna manera afectan al ciudadano, aunque este no esté involucrado en estas actividades ilícitas. Eso es importante remarcarlo no es justificación el hecho de decir que eh, es una disputa territorial por bandas por grupos etcétera no no es una justificación porque el peligro ahí está y el riesgo es para todos estén o no dentro de estas eh, de este círculo ilícito que, que se tiene no entonces vamos aquí a, a, a precisamente a compartir eh, Aquí ya lo están viendo. Miren. Vamos a empezar de rápido nada más con. Mmm, Perdón, aquí, para que salga muy rápido. Sí. Aquí debemos de, 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 de empezar que a nivel estatal hubo un incremento de nueve de 14 delitos que analizamos. De estos nueve delitos que se analizan a nivel, eh, de estos nueve delitos que tuvieron incrementos habrá que destacar los que de alguna manera están teniendo una tendencia al alza, o que de acuerdo al histórico tienen una tendencia al alza. Desde 1997 se empiezan a revisar los registros y la tendencia que ahorita preocupa mucho es el homicidio doloso, con esa tendencia al alza a nivel estatal, el robo con violencia, el robo a negocio, el robo a transeúnte y el narcomenudeo. Hay otros delitos que empiezan a tener esta tendencia al alza, pero estos cuatro específicamente que interfieren directamente sobre la población y sobre la percepción son los que están teniendo están manteniendo esta situación negativa. Ahora, por ejemplo, hablábamos del histórico es importante retomar esta parte del histórico, por ejemplo, aquí en el homicidio doloso. Si ustedes se dan cuenta, tuvimos una, un periodo entre 2020 y 2021 en el que aparentemente hay una disminución y eso sí. se da por las condiciones de pandemia. Sí. Claro que tiene que ver. La pandemia tuvo mucho que ver en todos los delitos. Eh, y empezamos a dar un repunte ya otra vez en 2022. Y si ustedes se dan cuenta, es el tercer año desde 1997 con los mayores registros que hay. Así es. Sí, entonces, esta situación es muy crítica en el Estado a, a, a nivel general. Entonces, esto es una de las situaciones que poco se analiza de fondo. Ahora sí. Vamos a checar la parte regional. En la parte regional, ustedes van a ver, bueno, de acuerdo a lo que nosotros lo clasificamos, Sea, ¿eh? Acuérdense que nosotros clasificamos eh, al Estado en siete regiones, que son estas. Ahí lo ven bien. Sí. Estas siete regiones. Aquí, cada región, nosotros indicamos qué delitos tuvieron incremento, incrementos entre 2022 y 2021. Si ustedes se dan cuenta ahí, de las regiones que mayor impacto negativo hacia la población tuvieron, esté o no involucrado el crimen organizado, los grupos delincuenciales o las bandas delictivas, fueron Angelópolis, Valle Cerdán y Tehuacán y Sierra Negra. Son las, la, las tres regiones con mayor impacto negativo. De ahí le sigue Sierra Nororiental. Y por ahí este Valle de Atlisco y, y Sierra Norte. Entonces, esas tres regiones, precisamente que ustedes pueden ver aquí, aquí las están viendo: Angelópolis, eh, Valle Cerdán, y Teboján y Sierra Negra, tienen una, con, tienen una conexión y una movilidad que de alguna manera es donde mayor tránsito de incidencia delictiva hay. Veamos, en los en las tres regiones, Angelópolis, Valle Serdán, Tehuacán y Sierra Negra, que incrementaron? Los homicidios. Homicidios dolosos. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí. Okay, perdón que lo interrumpa. Dígame, dí, dime, dime, Pati. Pues digamos entonces que habría que resaltar que, independientemente de la capital, que es el municipio más, eh, bueno, la zona mayormente poblada del estado, Habría que destacar que la segunda zona con, con más eh, incremento en este delito es el Valle de Cerda. A nivel regional, eh, este incremento, recuerden que lo hacemos de acuerdo a la tasa por cada 100 mil habitantes. Ok. En números absolutos, después de Puebla Capital, generalmente le sigue o ya sea Tehuacán o San Martín. Sí. San Martín está dentro de la región Angelópolis. Sí. ¿Vale? Entonces. Eh, pero en la parte municipal, pues obviamente por el número de población, ahí anda Tehuacán. Pero cuando haces la comparativa de acuerdo a su tasa por, ca, eh, por cada 100 mil habitantes, efectivamente, de las regiones que tenemos aquí con mayor eh, incidencia negativa es Valle Cerdán, en la parte de homicidio doloso. Uh -huh. Cada delito tiene un escalón diferente. Pero homicidio doloso, sí. Ahí entra Valle Valle Cerdán Valle, Valle Cerdán, De hecho, aquí, mira, voy a, voy a dejar de compartir esa. Voy a compartirles esta otra rápidamente. Ay, ¿qué hice? Aquí rápidamente. Porque aquí la, la van a poder ver bien, bien ustedes. Ahí. ¿Ya la están viendo? Sí, sí, la vemos. Sí. Ah, bueno. Mira, por ejemplo. La Mixteca, dentro de la tasa que superó, a la, de la tasa regional que superó a la tasa estatal, está la Mixteca. De ahí le sigue Valle Cerdán y Valle de Atlixco y Matamoros. Entonces, las tres regiones que se encuentran por arriba de la tasa estatal eh, son estas, pero ahí está Valle Cerdán. Okay. Cuando hacemos esta comparativa por cada 100.000 habitantes. Cuando hacemos una comparativa en números absolutos, ¿qué es lo que involucra y lo que permea en la percepción ciudadana, es Angelópolis eh, directamente. Sí. ¿Sale? Eso sí, como para dejarlo así más, más claro. Ahí, este, sí, sí, sí quedó clara esa parte. este Para sí, todos. Sí, sí y, y bueno, habría que también resaltar esta parte en donde... Eh, una siempre esta medición de tasas por cada 100.000 habitantes pues resulta más equitativa y más realista Sí siempre va a ser así en números absolutos a ver entendamos que la tasa va a ser utilizada para hacer una comparativa geográfica si lo queremos ver así si lo queremos ver en cuanto a percepción lo que influye directamente son los números absolutos los números directos. Porque eso directamente impacta en la sociedad. Entonces, es, son comparativas diferentes eh, y que cada una tiene una relación que en ocasiones no se ve o que no se quiere analizar. La percepción se deja de lado mucho y no debe de dejarse de lado. Es algo que, si ya existió el delito, la gente va a tener temor o sí. le va a influir o va a influir directamente sobre la sociedad de esa comunidad, de esa colonia, de esa calle, de, de ese municipio, y entonces va a generar expectativas diferentes. Así es. Pero bueno, entonces tenemos ahí Valle Serdán, en, 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 tanto en números absolutos como en la tasa, eh, de manera importante eh, por arriba. Y de ahí empezamos con los otros delitos. Si te das cuenta, en estas mismas regiones también está, por ejemplo, el robo a transportista. El robo a transportista en, en la región Angelópolis ha venido teniendo un incremento importante. La, la el Valle Cerdán es una condición que de por sí está sentado ahí este delito y eh, por ende como como apartado directo, lo que es la región de Tehuacán y Sierra Negra. Pero este delito está concentrado en lo que es Valle Cerdán, el robo transportista. Y de igual manera, si tú te das cuenta en, en los incrementos que hubo de los delitos, ahí aparece también en las tres regiones el robo con violencia. Entonces, son situaciones que vienen eh, directamente eh, este, afectando a la población y que a su vez te muestra las alternativas que existen para que se genere un delito. Es decir, no nada más está el robo transportista, podemos hablar, por ejemplo, de Angelópolis, creció el robo transportista, pero además de esto, se destaca comúnmente por lo que es el robo a negocio y el robo transeúnte. Y a esto habrá que sumarle la condición del homicidio doloso que precisamente tiene eh, el mayor, la mayor condición crítica y negativa en estas regiones. Entonces, sí hay que poner mucha atención en ese sentido y es lo que de alguna manera eh, podemos desglosar de manera regional. Ahí como este, no sé si ahí tengas alguna pregunta para ti. No director, nada más eh, eh, esto que nos señalaba que no solamente los delitos se podrían analizar, digamos, eh, es muy importante tomar en cuenta también la parte geográfica de conectividad y que eso es un factor importante para que las bandas eh, tengan presencia en ciertas zonas del estado. Sí, desde luego. Si tú te das cuenta, por ejemplo, todo lo aquí aquí no no tenemos la parte complementaria de los de las entidades vecinas. Pero si tú te das cuenta y el, la palabra clave para este tipo de delitos es movilidad. Uh -huh. Entonces, el estado eh, en la región Angelópolis colinda con lo que es la parte del estado de México, un estado de México que también tiene incrementos eh, en diferentes delitos y que tiene también este, registros superiores a otras entidades como es en homicidio doloso, en robo con violencia, en robo de vehículo. Tenemos la parte de Valle Cerdán, que precisamente está conecta directamente con el estado de Tlaxcala y con el estado de Veracruz, aunque el estado de Tlaxcala es pequeño, pero al final del día tiene una conectividad y una relación geográfica que no tienen otros estados. Entonces... Todo lo que sea apertura de caminos, todo lo que sea carreteras, caminos rurales, este, bueno, todo este tipo de situaciones es lo que te genera alternativas para cometer el delito. Y en el caso de Tehuacán y Sierra Negra, bueno, su, su estado vecino que también es Veracruz, pero además Oaxaca. Entonces, tenemos ahí eh, mucha conectividad que permite tener esta movilidad precisamente para... El, que se generen diferentes delitos. Okay. Eh, y, y habrá que, que remarcarlo precisamente. Eh, entre estas tres regiones, principalmente, sin descartar las demás, porque al final del día, por ejemplo, eh, Sierra Norte, que aunque tiene algunos delitos que están, eh, se mantienen de manera constante y no tienen todavía esa tendencia al alza, pero está tienen vinculación directa con el robo de combustible. Todo lo que son tomas clandestinas, esto ya será otro tema, pero eso también empieza a generar, reitero, alternativas delictivas que te pueden provocar o te generan otros delitos como resultado. Generalmente son homicidios o robos de vehículos o robos con violencia. Entonces, sí. es, hay algo que, que debemos de señalar ahí. Sí. Y ya desde luego, uh, no dejar de lado la parte de, de, de la Mixteca, precisamente, que por su condición geográfica y por todas las condiciones que allí existen, como ustedes también se dan cuenta, tuvo un incremento en cuanto a, al homicidio doloso, eh, empieza a tener o a sumar a lo que se genera en las regiones vecinas, como las tres que ya mencionamos. Sí, eh, en el caso de la Mixteca, pues, eh, si no, ma, no, no me equivoco, pues está Guerrero, está Oaxaca, que tienen también una alta incidencia directiva, sobre todo en la periferia. Sí, exactamente. Ahí es donde se, se, se da esta situación. Y reiterando, aunque algunos delitos se puedan cometer en una región, no significa que esté ahí de manera focal el problema porque esto puede ser el resultado de eh, de una situación residual por decirlo de alguna manera de lo que involucra todo el hecho delictivo y el, el hecho delictivo o el círculo delictivo te involucra desde dónde se está realizando el delito, por qué se está realizando cómo se está realizando, cuáles son los motivos y cuántas personas participan. Entonces, esto te da ya una, un, te dará, te dará una especificación de la condición de ese, de ese, de ese delito en ese, en ese territorio. Pero okay. hoy en día el impacto mayor negativo, reitero, se presenta en esas tres regiones principalmente. Sí. Voy a regresar rápidamente a esta gráfica, nada más, porque precisamente es algo que también está involucrándose mucho en, eh, como, como resultado de, de la incidencia delictiva, lo que es el narcomenudeo. A ver aquí qué pasó. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta ahí, el narcomenudeo 2022. Es el segundo año con mayores registros de este delito desde 2015, esto a nivel estatal. Esto a nivel estatal. Entonces, empiezas a tomar una lectura diferente de lo que se puede generar en tu territorio con otros delitos. Narcomenudeo no significa un robo, narcomenudeo no significa un homicidio. Pero sí significa que del narcomenudeo se pueda generar un robo y se pueda generar un homicidio. Sí. Y, y, y mostrar esta parte precisamente del robo transportista, que es de lo de, de, del, del delito focal ahí en Valle Cerdán. Y aquí te vas a dar cuenta que hasta 2018 tenemos el mayor pico a uh -huh, sí. haber una disminución en 2019, 2020 y 2021, como en varios delitos hubo disminución. Eso se presentó y fue un factor que ningún diagnóstico eh, policial, ni municipal, ni regional, ni estatal, lo involucraron. Bueno, se en su momento se dijo que este factor se tenía que analizar y se tenía que considerar porque era una de las causales que disminuyó el delito. Y tal, tal es esta situación, que en, en diferentes situaciones lo, lo desconocieron, que aparece 2022 y el repunte que se da en los demás delitos, bueno, en algunos delitos eh, como robo de negocio, de, de, este, a transeúnte homicidio doloso, tuvieron ese repunte de manera importante. Así se fue. Y con esto obviamente queda confirmada la, lo, lo que se comentó en su momento. Entonces, esto es parte de lo que está pasando ahorita en el estado de Puebla. El hecho de que algunos delitos en el mes de enero hayan tenido una disminución, siempre lo hemos manejado, no significa que la condición ya esté controlada, no, porque vas a empezar a ver tu primer... Eh, resultado tanto de percepción como de, de trabajo hasta el primer semestre de este año. Eso siempre va a ser así. Y entonces ya tu lectura va a tener eh, mejor criterio en cuanto a la realidad de lo que está ocurriendo. Pero al día de hoy la tendencia al alza en los delitos que ya mencionamos, como es homicidio doloso, robo con violencia, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a transportista y narcomenudeo, su tendencia está así, al alza. Sí. Este, hasta ahí, Pati, ¿tú quisieras eh, saber algo más? Sí, director, pues eh, agradecerle eh, esta presentación que nos, que nos ha compartido. Y yo me quedaría con, eh, pues, con esta eh, percepción que tengo de que los hechos eh, delictivos que hemos visto en las últimos meses, en las últimas semanas, no están ajenos, o más bien, concuerdan eh, con las cifras. Eh, me parece muy importante que, eh, pues, en cuanto a la, a la, a la estadística, la incidencia eh, oficial, porque esta, este informe que nos presenta se elabora con las cifras oficiales de la Fiscalía, eh, finalmente concuerdan, no, es, no está, digamos, eh, a veces las autoridades dicen que, que, pues, los medios de comunicación exageran. Que se trata de un asunto de percepción, pero en realidad sí concuerdan, concuerdan hechos que son muy marcados en materia delictiva con las, esta, con las estadísticas. En el caso, por ejemplo, del incremento del homicidio doloso, eh, eh, de robo a transportista, de robo a transeúnte, de robo de vehículo, que creo también está eh, en aumento, y esta parte de, de las regiones, en donde, pues sí, como decíamos a, a, en un principio, Adicionalmente a que se trata del municipio más poblado, de la zona más poblada, de la zona metropolitana, pero las que le siguen, digamos, eh, eh, en incidencia delictiva, precisamente han tenido hechos muy, eh, muy graves, muy marcados, que, que muestran la presencia de, de bandas, de grupos delictivos que están ahí en esa zona. Sí, exactamente, Patti. Por eso ahora en este análisis, volvemos a, a, a reiterarlo. Algo que se deja de lado dentro de lo que de alguna manera la autoridad o las instituciones eh, no reportan o, mejor dicho, no vinculan dentro de sus, de sus informes es la percepción. La percepción debe de tomarse siempre en cuenta, siempre. Reitero, si en algún momento se comete un homicidio doloso. Ese punto focal, ese municipio, esa colonia, va a tener un momento de, de, de insatisfacción en cuanto a seguridad, de temor, de incertidumbre de las acciones. Hay que tomar en cuenta siempre la percepción y además sumar la base, eh, la, la base fidedigna de los registros. Siempre hay que hacerlo así. En este análisis, por eso ahora sumamos lo que es toda la tendencia, perdón, todo el histórico de los delitos, la mayoría de ellos desde 1997 hasta 2022, para que precisamente se den cuenta cómo ha venido marcándose el delito, porque es importante que, que se, se visualice así. Sí. Y en algunos de ellos, como lo que es eh, violencia familiar, narcomenudeo y robo a transportista, que se empezaron a desagregar estos delitos desde 2015, te va dando también esa, esa visualización. Sí, ese contexto de, como usted lo señala, no solamente analizar eh, la incidencia de manera aislada por año, sino que cuando haces el conjunto de datos o ves el conjunto de años. Te puedes dar cuenta de cómo, cómo está comportándose el fenómeno delictivo. Sí, efectivamente. De repente te hacen la comparativa, por ejemplo, una comparativa enero 2022, enero 2023. Ah, hubo una disminución en estos delitos, ¿ok? Pero de repente te dicen, hay una comparativa entre enero de 2023 y febrero del 2023. Ah, sigue disminuyendo. Entonces, esa, esas comparativas no te van a dar todavía una lectura de confianza, todavía no. Tienes sí. que empezar a desglosar bien todos tus registros de manera que puedas vincular la percepción y la tasa, la realidad con la parte geográfica y de esta manera empezar a tener mayor confianza. Pero para eso, necesitas eh, tener muy focalizado la la cómo se está desarrollando el delito uno a nivel municipal dos a nivel regional y por último a nivel estatal y la parte estatal involucra todo lo que es la movilidad eh, las alternativas por las condiciones que te prestan o así están las condiciones en diferentes estados que rodean al estado de Puebla y que de alguna manera no se está poniendo mucho énfasis en ese sentido. Entonces, ahí sí es, es importante todo, todo, estarlo vinculando y no nada más eh, generar expectativas eh, limitadas. Ok. Pues muchísimas gracias, director. Ya nada más si nos pudiera apoyar para poderlo ver a usted y poder eh, despedir a quienes nos ven. Claro Por que favor. sí, Pati, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Muchas gracias. Pues, director, a nombre de quienes nos leen en la edición impresa de la Jornada de Oriente, a quienes nos ven en las redes sociales, en Facebook, YouTube, eh, Twitter, eh, le damos un eh, sincero agradecimiento por compartirnos esta información. Estoy a sus órdenes, Pati, a las órdenes de la ciudadanía. Recuerden que sus dudas que tengan nos las pueden hacer llegar a través de nuestro correo igavín.c. A, a, arroba gmail.com o a través de nuestras redes sociales y sí. agradecido con la jornada de oriente por este espacio que que nos nos permiten eh, ah, sobre todo dar un mayor desglose de lo que publicamos un panorama así es cualquier persona que esté interesado en los informes nada más tiene que acercarse a su facebook a su twitter y va a encontrar los reportes que nos presenten así es así es para todos es, es información pública okay. Bueno, pues muchísimas gracias, director. Gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión. Buen término de domingo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir en nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.